Señores, bueno, Concordia sigue dando que hablar. Aún estamos en invierno, ya en el mes de septiembre, esperando la primavera, lo que vendría a ser el inicio de temporada en realidad en la hermosa localidad entrerriana de Concordia. Pero hubo dorados todo el año. Esta vez, por suerte, prácticamente no se cortó el pique. Recordamos esa fuerte inundación que hubo en Brasil, trajo mucha agua y bueno, los dorados están hambrientos, están picando muy bien. Aquí estamos de la mano del guía Germán Vázquez, quien está saliendo en este caso con amigos pescadores de Córdoba. Han realizado una pesca muy buena, ya sea tanto con carnada como con artificiales, señuelos del tipo mojarra o banana, paleta 2, intermedia, incluso con paleta partida. Han rendido muy bien. La zona de Salto Chico tiene esas piedras que favorecen cualquier tipo de pesca, así que muy recomendable la pesca en Concordia, ya esperando de cara a lo que sería primavera, verano, la temporada ideal para buscar los grandes pirayú del río Uruguay. Bueno, papá, estamos los chicos de Córdoba, cuarto. Hola, amigo, primero bajada acá en Salto Chico. A ver, se haga ver. ¡Hermoso bicho! No le meta dedo, calo que te saque. Bien ahí, mi amigo. Espectacular. Vamos a trabajar la cañita esa. Ahora, ahora. Qué lindo. Hermoso. Qué lindo. Espectacular. Primero bajada. Bien ahí, mi amigo. Espectacular. Acá haciendo un poco de trolling. Hay que buscarle la vuelta nomás a los muchachos. Con... ¡Oh! Impresionante. Mirá. ¡Qué lindo! Bien, bien, amarillo, bien. Bien de la boca, bien mordido, mire con eso. Espectacular. Bien, mi amigo. Una barbaridad. Bueno. Gastón. Seguimos. Bueno, Cucho. Mirá qué hermoso bicho, loco. No. La verdad es que cuando lo vi no creía que era. Estaba ahí nomás. Ando acá cerca nomás. Bueno, mi amigo, de evolución. Mira ahí. Están incendiados los amigos de Río Cuarto, ¿no? El amigo Bati. Sí. El amigo Juan Manuel. Y el amigo Chelo, que no pudieron venir. Sí, señor. Para ellos. Para los muchachos. Bien ahí. Bueno, seguimos. Vamos, mi amigo. Mirá. La tranca, dijo acá. Qué lindo bicho, mi amigo. Por favor, mira un lomito que tiene. ¿Cómo es la que está labura esa cañita? No me la afloja acá, la... Que acá caemos arriba de las piedras. Eso, bien ahí. Mira lo que es. Bien, amigo, espectacular. Bueno, mi amigo, después de un buen almuerzo, volvimos acá. El amigo del Cuchu. A ver. ¡Qué hermoso bicho! ¡Gringo! ¡Mira! No. ¡Mira! Arrancó todo lo. Bien ahí, bien. Qué hermoso. Enredado y todo.
pero acá está. Pero bien ahí, mi amigo. Vamos a levantarlo. Bueno, Cuchu, mirá lo que es. Qué hermoso, bravo. La verdad, ¿cómo venimos con la pesca, compañero? No, impresionante. Venimos bien. La primera jornada. Ah, de evolución. Sí, señor. Como corresponde. Sí, bueno, ahí, amigo. Espectacular. Seguimos. Tenemos al Masterchef. George. Papa rústica, frita. ¿Eh? Es gado. Ah, claro. Espectacular. Oh, Karin. Pescadito frito y papa frita. ¿Qué más querés? En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454-038120, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán. 6 de octubre del 2024 llega la Fiesta Nacional de la Brótola en Villa Gesell, 25º concurso de pesca que entrega 5 millones de pesos en premios. Entrada anticipada hasta el 27 de septiembre, 35 mil pesos y 2 sorteos de 800 mil pesos. Luego, 50 mil pesos. Más información al 2255-629258. 6 de octubre, Fiesta Nacional de la Brótola en Gesell. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214-194449 o al 2215-086923. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Le venimos a ofrecer en esta oportunidad un convite para el Día del Niño bastante completito. Caña de 1,35 m en dos tramos con un reel Pampa Flounder SE200, valija de pesca, 5 líneas de fondo, campanita y línea yo-yo con punterito. Todo este combo, 29 mil pesos. Los esperamos lunes a sábados de 10 de la mañana a 8 de la noche. Bobinas de multifilamento por 500 metros. Viene en color amarillo flúor y en verde musgo. La verdad que son dos colores que son muy habitualmente. El verde flúor mucho para la pesca variada, pesca de dorado, bycast. Y un color más flúor que lo usan mucho para la pesca de pejerrey y demás para poder ver el multi en el agua. Vinieron desde el 010 hasta el 045. Entre medio tenemos 014, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 y 45.
Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, a solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. En General Pico, La Pampa, Casa de Pesca El Biguá, los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico. Podés comunicarte al teléfono 2302 636758 o visita el Instagram elbiguapesca.gp. En Bahía San Blas, Carloto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca, embarcada y alojamiento. Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora, habilitado por prefectura. Alojamiento en Cabañas del Olivo, a media cuadra del mar, con excelente confort. Comunicate al 2920 32 19 18 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carloto. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 59 62 78, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. Pescadores, bueno, arrancó septiembre y la pesca en el Río de la Plata está pasando por un excelente momento, como vamos a ver en imágenes acá en la zona sur, precisamente en Quilmes, junto al guía Ramiro Álvarez, quien está realizando muy buenas pescas con sus clientes. No hace falta navegar tanto para dar con una excelente pesca. Siempre el Río de la Plata nos trae estos hermosos pejerreyes. Ya entrando en el mes de la primavera, creo que la temporada se va a extender tranquilamente a fines de octubre. Vamos a tener pejerreyes, ya que todavía hace frío y están dándose vientos bastante fuertes del sector del sudeste. Les recomendamos que visiten Quilmes, un pesquero que siempre es muy rendidor para la pesca de pejerreyes, y ya esperando la temporada de primavera-verano, donde bueno, ya sabemos que aparecen otras especies como boga, variada, dorado. Así que el Río de la Plata tenemos pesca durante todo el año. De medida. Arrancamos la jornada hoy en el Río de la Plata.
pique en vivo. Es el pescadito. A ver. Lindo pescadito. Alguna sanda. Ahí va. Esto es lo que venimos a buscar. En Quilmes pesca junto al guía Ramiro Álvarez. Salida de pesca desde el Club Náutico de Quilmes a las mejores zonas de pesca. Incluye bebida caliente, facturas, ceba y carnada viva. Lancha de 5 metros 30 con fuera de borda de 40 HP. Comunicate al 11 22 92 75 49 en Instagram Pesca Acción. Estamos incorporando que recién llegaron colchones de una plaza y de dos plazas. Una marca de primera marca. Escuchen el precio de esto, 45 mil pesos un colchón de dos plazas, no existe. Y el de una plaza, 30 mil pesos para la gente del Pescador TV. No se lo pierda. En Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa, carnadas, equipo de pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retíralo por la rotonda de Zárate donde está el YPF. Comunicate al 3487-686763 en Instagram, carnadas La Medalla Milagrosa. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. En La Chiquita, pesca junto a Don Rino. Servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291 41 29 546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook Marcelo Sota. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocanpesca.com.ar. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlain te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473-469572. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación Tracker a las mejores zonas de pesca. Alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392-5243-43-79 o al 2392-484052. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata. Servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Pesca de costa o embarcado. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna. Comunicate al 2923 57 212248 en Instagram Sisao Beach.
Estamos en plena temporada de caza menor, así que vamos a mostrar un rifle ideal para eso, el Nitro Pistón. Es un rifle muy, muy potente, de los más potentes del mercado. Es de la marca Fox, ya de la conocida marca Fox. La báscula que es muy grande, genera una potencia tremenda. Viene en calibre 5.5 y en calibre 6.35. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados, salidas en lanchas tracker, celular de contacto 3777-470-927. Facebook Posada Los Ceibos. Laguna de Viamonte, Quiero la Gringa, provincia de Córdoba, Mili Pesca te ofrece alquiler de tracker con o sin guía, cruce a la isla, pesca en balsa, celular de contacto 3537-443899, Facebook Mili Pesca. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Cauque presenta su nueva boya Cometa, ideal para pesca de pejerreyes en lagunas o ríos. Venta mayorista al 2364-346697. Gomones Ibiza, embarcaciones desarmables y semirrígidas, teléfono 11-58-21-88-11 o al 11-64-57-3407. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11-53-36-43-34. ¿Cómo están? Bueno, nos vamos a pescar a Cochicó de la mano de Fernando Smith, un amigo a quien le agradecemos y le mandamos un abrazo. Estuvo visitando el pesquero Otto ahí en el lago Cochicó y bueno, con sus amigos hicieron una espectacular pesca de pejerreyes desde la orilla, muy buenos ejemplares, arrojando lo más lejos posible, empleando aparejos de fondo o paternoster. Dieron con una pesca realmente de muy buena calidad y bueno, una alternativa más que nos da el lago Cochicó, ya que se activó la pesca de costa acá en Cochicó. Y bueno, si se hacen el viaje pueden hacer las dos pescas, una embarcada, una de costa, bueno, lo que ustedes prefieran. Así está este excelente espejo del partido de Guaminí. Viene Fernandito. Bien. Bueno, acá viene Luis, mi hermano Luis, con otro. Se activó el pique. Otro lindo pescadito. Otro fondo nomás. Bien de fondo y con mojado. Seguimos. Bueno, acá viene otro. Acá viene otro de Fernandito. No me deja tirar acá. ¿Qué va? Recién sacamos. Va, sacamos, dijo Mosquito. Recién sacó, tiró. Ya enganchó. No le da tiempo. Otro más. Cochicó, de costo. Mirá. Qué pescadito. Mirá, ¿qué te parece? Mirá lo que es eso. Se tragó un poquito. Fíjate qué línea estamos usando. De fondo, con rulero y boya elevadora. Cochicó de costo. Muy bien, señor. Seguimos pescando. Cosa de loco.
tira acá y ya saca el hombrete. Hermoso, mortal la tarde, mortal. Mostra ahí la lata, cómo viene la pesca. De 10, y viene de 10. Ya sabemos que embarcado la pesca está asegurada. Le recomendamos los servicios de Sisao Beach, que ellos cuentan con embarcaciones tracker en alquiler y bueno, un restaurante que está a metros de la orilla. Si quieren pescar de costa también es otra muy buena alternativa. Ahí estuvimos haciendo una nota hace unos meses atrás y nos fue muy bien.